Hola. Hola, ¿Este es el de la...? Ah, pues usted no me lo había enseñado. No, todavía no. ¡Ay, eres sorpresa! ¡Gracias! Vamos a hablar con el nombre de madres nuestras. Aquí dice atrás. ¡Ay! Perfecto, madre maestra. Diga, digo, de verdad. ¿Y cómo salir tan linda? Pues dice, no, no viene nadie. Mi nombre es Ada Francia Valle Gómez. Soy ama de casa. No, agarra esa. Y estoy orgullosa por pertenecer al grupo Madre Maestra. Hace 3 años que nos venimos para acá, el Rincón de Cacao, urbanización Colinas del Valle. Bueno, buenos días. Mi nombre es María José. Hoy vamos a hablar sobre quiénes son ustedes, en qué lugar nos encontramos el día de hoy. Ustedes nos van a contar las historias de ustedes, ¿verdad? Como mujeres migrantes, el proceso que traían, ¿verdad? La necesidad de vivienda y todo eso de la lucha. ¿Cómo comenzó este proceso que hasta el día de hoy está ahí? Nosotros nos organizamos a través de donde nosotros vivíamos, que era en La Candela, conocida mucho porque queda ubicada ahí detrás del aeropuerto Juan Santa María, y vivíamos en El Precario. A partir de ahí, una Navidad, el padre Mateo, Luis Gonzalo Mateo, llegó a regalar juguetes. A partir de esa fecha lo conocimos a él y él nos invitó a nosotros a participar en un seminario de madres maestras. Un tipo kinder, que eso sí está acá en Costa Rica, pero solo se da en San Ramón, de aquí de Alajuela, y hicimos el seminario y lo aplicamos en El Precario La Candela. Y comenzamos a trabajar con la gente, pero era que cada mamá iba con su chiquito y asistía al proyecto como tipo kinder, porque había muchas mamás y se da que en muchos precarios están muchas mamás con los chiquitos en las casas, y no es que no hagan nada, sino que siempre tienen que lavar, planchar, cocinar, hacer de todo en la casa, pero le cuesta asignarle un tiempito, aunque sea media hora al chiquito. Entonces nosotros estuvimos ahí y hicimos eso. Habíamos hecho ese proceso cuando nos llegó el proceso de desalojo de la noche a la mañana, que fue un 1 de mayo. Entonces, a partir de allí, después de que todo el mundo cogió por su lado, ¿verdad?, alquilar, a ver a dónde nos ubicábamos, nosotros nos volvimos a reencontrar en la casa de ejercicios de los claretianos, aquí en Calle Blancos, con el padre Mateo. A raíz de eso se dio el proyecto de vivienda, y el padre, ya él había sacado muchos proyectos de vivienda al lado de Panamá. Entonces nosotros le pedimos, ¿verdad?, sin saber ni tener idea a lo que nosotros nos estábamos metiendo, ¿verdad?, decirle: queremos un proyecto, y queremos un proyecto de 100 familias, todas emocionadas, 100 familias, o sea. Y dice: pero ¿no creen que es mucho? Y nosotros: no, porque en La Candela habían 500 familias y 100 es poquito. Pero decíamos: queremos 100 familias. Entonces dice: bueno, comiencen a invitar a la gente. Entonces todo el mundo, de las poquitas que estábamos, se comenzó a difundir y a contar. Y entonces todo el mundo se dio cuenta, pero ya la gente decía otra cosa. Decía: el padre Mateo va a regalar casas, el padre Mateo va a dar las casas. Entonces ya nosotros todavía estábamos solo en grupo, nada más, porque solo era casi siempre todo lo que uno hace, primero tiene que comenzar por la mente, por el deseo, por el sueño. Y si uno no tiene nada en la cabeza, o sea, no va a comenzar nada. Y entonces para nosotros es un sueño, era una esperanza, ya teníamos una idea de lo que nosotros queríamos, y lo importante era empezar algo. ¿Cuál fue ese objetivo que las terminó uniendo? El objetivo que nos terminó uniendo fue el amor de la familia por nuestros hijos, porque usted sabe que en estos tiempos andar alquilando es muy duro, porque ahora lo que saben decir: si usted tiene hijos, no te alquilamos. Y es feo, porque es como que menosprecian a los hijos, ¿verdad? Nosotros luchamos, nosotros como madre maestra luchamos porque
hay un crecimiento grande y hermoso, porque se formó de pura mujer, porque eso es tan increíble, ¿eh? Que tantas mujeres se hayan unido a la fuerza de los hijos, a la fuerza de la familia. Bueno, entonces ya que se dieron cuenta que tenían que tener una cédula jurídica y empezar a organizarse, ¿cómo comenzó ese proceso? ¿Cómo empezaron a organizarse? Bueno, ese proceso fue, empezamos a trabajar, se puso una cuota de 2.000 colones mensuales, hacíamos rifas, vendíamos agendas, ¿verdad? Y hacíamos almuerzos compartidos y eso era de todos los domingos, ¿verdad? Trabajar todos los domingos. Y más que todo era eso, hacer las ventas y cualquier tipo de venta que saliera a nosotras, ahí estábamos trabajando porque el objetivo era recoger fondos para sacar la cédula jurídica. Al principio, ¿verdad? Tal vez usted nos quiera compartir qué aprendizajes tuvieron. Ah, de esta experiencia, de esta experiencia organizativa, ¿verdad? Porque es importante para ustedes, bueno, para ustedes como grupo, recordar esta lucha. El aprendizaje que aprendí yo, fue que si uno no se organiza, no se logra nada. Hay que organizarse, hay que, más que todo, la comunicación, el unirse para lograr algo y más que todo las ganas de luchar por algo digno de uno. No sé si alguna otra también quisiera compartir qué aprendizajes tuvieron de esta experiencia. A nivel personal, a tener paciencia, ¿verdad? Porque nadie tiene idea lo que es lidiar con tanta persona de distintos pensamientos, ¿verdad? Entonces, la paciencia sobre todo, pero una persona, uno a veces paciencia. Tira la toalla en esos proyectos, ¿verdad? Porque llega un momento que a uno lo sacan de sus casillas. Sí. Pero entonces ahí es donde uno, hasta como persona, uno mejora mucho, porque aprende a escuchar a la opinión de las demás personas. Hemos aprendido mucho, ¿verdad? A tratar de comunicarnos, porque la comunicación a veces no se puede. Porque como recalcaba aquí Francis, que cuesta mucho escuchar las opiniones de todos, que podamos hablar todos con paciencia, en orden. Hay sus ciertas maneras, hay agresiones verbales, otras soportamos un poco más, otras no, desgasta nuestro cuerpo, nuestras mentes. Y la comunicación es muy importante, porque si no nos comunicamos no hacemos nada. Jalamos para donde nos da la gana y no fuera un grupo como estamos ahora formados, a pesar de los años que hemos llevado, ¿verdad? Como grupo, de aportar un poquito a cada uno de todos, ¿verdad? Y aprender a escucharnos unos a otros y respetar las decisiones y los comentarios de los demás, aunque no pensemos todo de la misma igual manera, ¿verdad? Y yo, por lo general, en mi persona, ¿verdad? He aprendido mucho a escuchar más, a escuchar las opiniones de todos, porque en realidad a veces decimos, ay, a mí qué me importa lo que hable esa, o no me interesa, la verdad, pero como grupo es importante sabernos escuchar el respeto. Tiene que haber mucho respeto entre nosotras mismas. Y aquí estoy y le doy gracias a Dios, les vuelvo a decir que gracias a Dios y el esfuerzo que se hizo, tenemos la casita y aquí es vivimos. Ha sido mucho, que le dijera, con qué el cambio que hemos tenido aquí, porque aquí todavía no hay violencia, aquí vivimos feliz de la vida, los acostamos, nadie los va a andar molestando, mientras que ya los acostábamos tal vez a las 9 de la noche, cuando acordamos aquella Sodoma a medianoche, así sufrimos 12 años. Y gracias a Dios y a las que formaron el comité, que lo hicieron y no se dieron por vencida todavía, aquí están y tenemos nuestra casita y vivimos bien. Bueno, yo viví también en el Triángulo, 12 años, ¿ya? Es muy duro vivir en un lugar así, digamos, duro ahorita porque ya siento el cambio, ¿ya? Porque, digamos, yo cuando llegué, por primera vez llegamos ahí todos, mi familia también está ahí todavía, uno feliz porque uno cree que es algo de uno,
se equivoca, ¿eh? Porque dice uno que sea de lata lo levanta, pero es algo de uno que nadie lo va a sacar, ¿ya? Porque es muy difícil cuando uno tiene cuatro chiquitos para alquilar, porque no aceptan cuando hay muchos niñas, ¿ya? Entonces, por lo que ellos piensan que le pueden dañar la casa o algo así, ¿ya? Entonces, cuando nosotros llegamos ahí, feliz, ¿verdad? La vida, ¿ya? Ahí. Cuando uno, ya el tiempo pasó, ya comenzaron a decir de desalojo, ya uno ya no dormía bien, estar pendiente de que en cualquier momento lo iban a sacar. Yo sufrí mucho porque decía, yo tengo tantas hijas, ¿a dónde voy a agarrar? Ya, ya, todavía no se me había venido por la mente que iba a venir algo, ya, que iba... Ya yo lo primero que yo le pedí a Dios, Dios mío, ayúdame, decía yo, dame un techo para mis hijas, que ya no quería seguir así, ya, vivir así, ya, porque no tenían libertad ellas para salir afuera a jugar, había muchos chiquitos perdidos en droga, ahí pasaban en la acera, fumando, no tenían respeto a nada, ya, entonces uno dice, ¿cómo va a dejar a sus hijos salir? Jamás va a poder dejar, porque mucho peligro. Ya, había ladrones ahí, mataban y todo, entonces es muy triste. Ya, ya vine, digamos, así como Doña Luz, yo iba en un comedor a la par, quedaba a la par de mi casa. Ya, yo iba a cocinar, ahí me le daban la comida a mis hijas. Ya, ahí llegaba yo a cocinar, ya después, para serle sincera, a mí me dijeron, las muchachas, porque iban ellas, las que están, digamos, que había una reunión en la iglesia del padre Mateo. Ellas nunca me dijeron para qué era. Yo no, ajá, le digo, bueno, pero yo pensaba que era para el comedor, para lo de la comida, ya. Bueno, vamos a ir, le digo, entonces yo me iba. Ya estaba embarazada de la última. Y ahí me iba, digamos, con mi gran panza, pero ahí, a lo cansado, pero yo decía, yo aquí tengo que ir donde. Para serle sincera, yo me di cuenta hasta ya después a qué yo iba ahí, al proyecto, ya me di cuenta, o sea, yo ya me comenzaban a mí a pedir papeles, Evelyn, que trajera tal cosa, ya yo, lo que me pedían, yo lo llevaba, ya, y así fue, para mí fue un aprendizaje muy bien, digamos, uno aprende muchas cosas, pero cuando uno no está acostumbrado a salir, a andar a ningún lado, no sabe nada. Ya, y es algo que es valioso para mí, porque a uno lo hace salir adelante. Bueno, y para cerrar con esa del trato de las instituciones, ¿cómo fue, digamos, cuáles instituciones específicamente fueron con las que ustedes estuvieron dialogando y cómo fue ese recibimiento? Bueno, inicialmente los recibimientos, como en todas las instituciones públicas, son anuentes, ¿verdad? Pero cuando ya uno se presenta como mujer migrante, es diferente el trato y lo sentimos de todas maneras en las entidades financieras y en las instituciones que ayudan a que tengan que ver con la vivienda. Recuerdo que cuando nosotros nos dijeron, ya la última institución que nosotros fuimos fue a la del Bambi, ya habíamos ido a todas las otras que les había mencionado antes, fue la que nos dijo, le contamos de que habíamos encontrado un terreno acá, a este lado, en esta zona, en la urbanización Colinas del Valle y todo, y nos dijo, el muchacho que nos atendió no tenía que ver nada con la vivienda, pero sí trabajaba allí, y fue como que nos dio una cita, ¿verdad? Y nos dijo, eso es algo imposible para ustedes, porque esos terrenos son para gente de clase media. Y además de eso, que cumple con todos los requisitos, son terrenos demasiado altos, demasiado, tienen un precio excesivo. Entonces nos dijeron de que era imposible por el caso de nosotros que éramos de artículo 59 y que éramos de extrema pobreza, era algo como imposible soñar que nosotros pudiéramos venir aquí. Y esa vez yo recuerdo que nos ofrecieron un lote que era en San Ramón, grandísimo y de todo, y nos dijeron, la que se quiera ir ya, se puede ir porque la familia que se iba a ir no le gustó el lugar y no quiso. Y Mayra decía, yo me voy, yo le decía, no te vayas, nosotros venimos juntos desde abajo, tenemos que quedar todas juntas, ¿verdad? Y al final ella se quedó con nosotros y nos dijo, cuando salimos de allí nosotros hablamos y dijimos, le vamos a probar que vamos a ir a vivir allí y le vamos a probar que vamos a poder estar allí, porque él dice de que somos tan
tan extrema pobreza que no vamos a poder vivir ahí y nos vamos a encaprichar porque eso va a ser de nosotros y va a ser para nosotros. Y de ahí fue donde nosotros ya comenzamos a trabajar, a tocar puertas, a buscar al Señor y todo. Pero inicialmente fue difícil porque cuando ya metimos toda la documentación a las entidades financieras, fue difícil porque las entidades financieras siempre, si había un costarricense que llegaba, nos decían, espere y se sienta. Y pasaba el que llegaba y a nosotros nos dejaban, si podían dejarnos todo el día, ahí nos quedábamos sentadas esperando con paciencia porque, ¿qué nos quedaba? Entonces fue, el trato fue simplemente difícil, fue duro porque sentíamos el rechazo de cómo a nosotros nos iban a ayudar con un bono y habían familias costarricenses que todavía no lo habían podido obtener. Entonces siempre llegábamos porque nosotros somos de las que nosotros cuando decidimos algo, hasta que lo obtenemos. Y trabajamos, si hay que trabajar día y noche, trabajamos hasta lo último con tal de conseguir lo que queremos. Y eso fue lo que hicimos con las entidades financieras. A pesar que nos rechazaban y no nos trataban bien, igual nosotros seguimos adelante y seguimos luchando y seguimos trabajando y reclamamos el derecho que nos sabíamos que nos pertenecía y que no nos podían decir, ustedes no pueden accesar en este derecho, a este derecho porque no me da la gana. Simplemente nosotros lo que hicimos fue defenderlo. Por eso es que ahora estamos hasta donde estamos, porque a veces hay que defender lo que uno tiene y lo que uno quiere. Cuando llegaron acá, ¿cómo fue el recibimiento de los vecinos? Al principio, todo el mundo decía, ahí vienen ya los nicas, los precaristas, ¿verdad? Venían y nos pusieron un sinnúmero de malapodos, ¿verdad? Venían y nos pusieron la calle de los nicas, la managüita, las nalgonas, la carpio. ¿Qué nombre no nos ponían en los buses? La managüita. Sí. Entonces, pero no era, digamos, en sí toda la urbanización, sino era ciertas familias de aquí que nos habían tachado así. Entonces la demás gente venían y nos decían así. Entonces nosotros optamos por cada vez que nos íbamos a bajar del bus, les decíamos, nos bajan a parada de la calle Mateo. ¿Verdad? Entonces nosotros mismos hicimos que nos cambiaran ese nombre y le pusimos el que nosotros queríamos. Entonces nosotros dijimos, nos bajan en la calle de la calle Mateo. Esa es la parada de aquí, la calle Mateo. Entonces nosotros a la comunidad le venimos a aportar muchos beneficios, ¿verdad? Entonces la mayoría ha cambiado el pensamiento de nosotros, porque han visto que somos gente trabajadora y productiva para ellos mismos. Y esos aportes, digamos, ¿cuáles han sido los aportes que han hecho ustedes a la comunidad? Bueno, los aportes que se han hecho han sido beneficiarios para todos, porque el comienzo fue una siembra de árboles que se dice que está evidentemente plasmado en el lugar. Y ha sido un beneficio porque aquí directamente todas las calles que hay en este lugar es la única que tiene árboles sembrados. Entonces puedes fijarse en las demás calles y no hay árboles. Entonces nosotros optamos por ese proyecto para que se mirara más bonito, porque directamente una calle sin árboles es una casa sin niño. Y el otro proyecto que se hizo fue la pintada de las calles, que ya está hecho. Eso también para beneficio de todos. Y todo el mundo aquí se queda olvidado porque aquí, en la otra calle, yo no sé qué es lo que tenemos nosotros, tenemos como un imán. Aquí todos los vehículos vienen a dar vuelta aquí. Todas las motos vienen a dar vuelta aquí. A las demás calles acá hay muy poco, se ve ese. Entonces que uno mismo llama la iniciativa, ¿eh? Que entre más mejoramiento tenga uno en su hogar, en su calle, pues más beneficio tendrá uno para la comunidad, para que los otros se prolongue, pero de ahí vamos en la lucha siempre. ¿Y el parque? Ah, el parque se fue otro beneficio grande que hubo, porque aquí no había ningún lado, solo en esta calle. Y por ahí se vino, bueno, y hubo ciertos conflictos ahí, pero directamente aquí el parque es beneficiario para toda la comunidad. Antes nos decían que nosotros éramos los dueños de aquí, porque nosotros lo cuidábamos, porque si uno lo cuida lo que uno esforzado a hacer, y ahí uno tiene que cuidarlo para que no venga a perjudicarlo, y es beneficio para todos. Ahora todo el mundo va a jugar aquí, los niños, hasta todo vienen a jugar, a patear bolas por lo menos ahí, y ese es un gran beneficio para toda la comunidad, no solo para nosotros.
Claro, por supuesto. ¿Y cuáles planes tienen a futuro? ¿Cuáles proyectos? Los proyectos futuros que tenemos a nivel de comunidad también es como retomar, construir un techito donde esperamos el autobús, que nos llevamos lluvias, sol, los chiquitos vienen de la escuela, se mojan. Entonces también tenemos otro proyecto a futuro que es el salón comunal, que también tenemos averiguado de que por esta zona de acá del parque Parayacito hay para una área comunal, ¿verdad? Para reuniones, centro de reuniones. También tenemos el proyectito de lo que es la malla para la cancha, que está abierta, como lo pueden ver. Queremos enmallarla, que este es uno de los proyectos más grandes también, para hacer tratar de que disminuyan un poco el exceso de gente, porque ahora viene tanta gente aquí al lugar que ya nuestros hijos no pueden jugar en algo que nosotros como guerrilleras hemos tratado de sacar adelante, ¿verdad? Y para nivel de comunidad también, porque es muy importante, es bonito ver que otra gente de otro lado vengan y digan, ¡ay, mira qué belleza! ¡Aquí hay un parque! ¡Yo no sabía! ¡Uy, mira qué lindo! Se ven las calles, la acera, lo que son los guiones, los reglones, pintados de diferente color. ¡Qué bonito! Los basureros. ¡Oiga, qué impresionante! ¿Y quién ha hecho estas cosas? Hemos tenido que... Bueno, yo, a mí me han preguntado y yo he hablado muy bien del proyecto. Y que son, dice, ¿ustedes por qué hacen ese tipo de cosas? ¿Verdad? Y le digo yo, es para que se vea bonita la comunidad, para que tratemos de hacer un, ¿cómo explico? Una conciencia de que si hay un basurero se respeta, que hay que echar la basura en su lugar. ¿Que dónde sacaron esas ideas? Viendo, por internet, en YouTube, de todo lado, ¿verdad? Y la gente se impresiona y siempre hemos, bueno, yo he tratado de que si me preguntan, somos un grupo organizado, llamamos madres maestras, luchamos por lo que queremos, tratamos de avanzar y de ver nuestro lugar bonito. Además, con un parque, un salón comunal, la plusvalía del terreno sube más a futuros. Entonces, pues somos, podría decirse, no sé si la palabra está en el contexto de decirlo, somos como la envidia de la comunidad aquí, porque esta calle, cuando no era nada, cuando no había ni un árbol, cuando no había absolutamente nada, ahora somos los que tenemos. ¿Por qué? Porque nosotros como grupo, como todo lo que son, era lo más feo, eran los lotes más feos aquí todo, ahora que hemos trabajado también a nivel personal, como grupo, a beneficio de nosotros mismos, han querido muchas personas quererse incluir también en el grupo. ¿Cuáles fueron los proyectos que hemos logrado ahora como a nivel personal, como grupo? Hicieron, bueno, unos techos nuevos que se logró, ¿verdad? Trabajando con rifas y todo, ¿verdad? También tenemos, queremos a futuro pinturas para cambiar los colores de las casas, que no sean todas iguales. Muchas casitas no tienen puertas todavía, los cuartos también es uno de los proyectos para beneficio de nosotros mismos y trabajar, ¿verdad?, con eso. Las tapias de los costados, mi derecha a mi izquierda, incluso muros de contención para las que viven de este lado, como que se les venga la tierra, o del otro costado que vivo yo en guindo, entonces para no irme yo con todo y la casa, ¿verdad? Y lo que es el parque infantil también el parque infantil, que necesitamos un muro de contención porque el terraplén se trae y se lleva la arena, junto como se lleva la gramilla del parque, pues fue una inversión muy linda, pero se ha perdido porque ya ahora es tierra, ya no es zacate. Otro logro que hemos tenido ya concluido han sido la cerámica de los baños de nuestras casas, ¿verdad? Como familia que somos, todos los 23, hemos tenido muchos logros en realidad y muchos proyectos a futuro que queremos seguir luchando, trabajando, seguir como leonas aquí, seguir enfrente. Somos guerrilleras hasta el final y lo que es una compañera. Ajá, también tenemos esa otra. Lo que son las fiestas de los chiquitos también, que se han incluido año con año. Darle una alegría a ellos a final de año, es un regalito. Y son proyectos que nos hemos propuesto y ahí vamos avanzando, nos levantamos, caemos, pero ahí vamos en pie de lucha. Vamos rugiendo ahí, como el león, como las leonas, hasta el final. ¡Venga, María José! ¡Venga, mémela!